Mamsi, es los caos, menino. Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos otro día más al canal y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Un vídeo muy importante porque hoy tenemos noticias y rumores muy interesantes que comentar, ya que por un lado en PlayStation hay que hablar del nuevo hardware y de una posible llegada de la PlayStation 5 Pro que han comentado los amigos de Insider Gaming en exclusiva. Vamos a ver qué podemos comentar acerca de este hardware. También hay que hablar de algunas novedades, alguna muy suculenta de Xbox Game Pass y por supuesto también, y en lo que va a estar principalmente centrado este vídeo, en la última hora y las novedades importantes e impactantes que han sucedido en el acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard. Así que chicos, tenemos hoy un vídeo interesantísimo, un vídeo de los que vale la pena ponerlo del principio al fin. Y antes de sumergirnos en él, por supuesto, tengo que recordaros que estamos sorteando una copia de Resident Evil 4 Remake para los suscriptores de este canal de YouTube, así que simplemente darle al botón de suscribirte y ya estarás dentro de ese sorteo. Repito, suscribirte y el 23 de marzo damos el ganador. Ya sabéis que la copia es o bien para PC o bien para Xbox y lo decidirá por supuesto el ganador para dónde quiere esa copia. Dicho esto, chicos, dadas todas las presentaciones que teníamos por delante, ahora sí que sí llega el momento y vamos a hablar de todas las novedades porque hoy se ha calentado muchísimo la cosa. Y en primer lugar tenemos que hablar de una mala noticia y un mal rumor que ha surgido a raíz de esta mala noticia, y es que muchos conoceréis que el estudio ucraniano de GSC Game World, los encargados de Stalker 2, pues habían sufrido una fuga de datos y que habían sido hackeados al parecer por un equipo de hackers rusos con el objetivo por supuesto de hacer pues un poco este chantaje económico o extorsión económica con la filtración de estos datos o la publicación de estos datos en caso de que no se pague o no se satisfaga el dinero, las demandas de estos delincuentes básicamente. Pues bien, ¿qué ha ocurrido con esto? Pues que hay insiders que han tenido acceso a la información filtrada de GSC Game World y parece, y repito, parece, porque esto hay que tomarlo todavía como rumor, que Stalker 2 no está tan avanzado como nos han intentado hacer ver, y se está hablando de que el videojuego solo estaría terminado a un 25%, y de hecho los propios insiders, tengáis más o menos en cuenta lo del 25%, están dando ya por hecho que el videojuego no se va a lanzar a lo largo del año 2023, algo que si venís siguiendo el canal sabéis en primer lugar que no nos extrañaría nada, al menos en esta casa, ya que realmente no, con los problemas que hay allí, como siempre decimos, realmente que el juego salga antes o después, pues creo que no es prioridad para nadie cuando tu propia seguridad está en juego. Ahora parece que los chicos de GSC Game World están seguros, pero no sabemos si lo suficiente, o por supuesto no sabemos cuánto ha retrasado el trabajo todo el conflicto armado que se ha estado viviendo, por supuesto, en la región de origen del estudio. Sabéis que una guerra entre Rusia y Ucrania, en la cual, pues, básicamente muchos civiles han tenido que sufrir pérdidas, han tenido que, por supuesto, también incluso cambiar sus puestos de trabajo, migrar, como ha hecho GSC Game World, que ha cambiado su sede para poder seguir trabajando. Pero, como siempre decimos, los estudios del este, ojito, y puede ser que Stalker, o bien por temas bélicos, o bien incluso porque está verde todavía el proyecto, parece que le puede quedar más de lo que esperábamos. Una pena, sin duda, porque sé que es un juego que muchísimos del canal esperáis, y yo soy el primero fanático acérrimo de Stalker, pero la realidad, chicos, es que queda un largo camino. No sabemos si tan dramático como para decir que el juego solo lleva desarrollado un cuarto de su producción, pero sin duda las noticias que nos están llegando a raíz de esta filtración no son ni mucho menos positivas. Pasamos ahora a hablar de mi editora favorita, nótese la ironía, pasamos ahora a hablar de Square Enix, y en este caso confirmando los planes que llevamos comentando en el canal el tiempo, dándonos la razón, y es que esta editora solo da palos de ciego. Desde que firmó su pacto con el diablo, desde que firmó el pacto con algo que causó mucho ardor en su día,
con esa novia tóxica, PlayStation en este caso, pues bueno, ya estamos viendo el desempeño económico de la compañía y sobre todo su futuro, porque el futuro más cercano de Square Enix, aparte de exprimir, sacar hasta la última gota de sangre, hasta la última gota de sudor, hasta el último suspiro de vida a la franquicia Final Fantasy, tenemos que hablar de los blockchains y en este caso de Symbiogenesis, el videojuego que ha presentado, un videojuego que tendrá más de 10.000 personajes NFT y como sabéis, pues bueno, aunque haya empresas que precisamente cuando han publicado el tema de los blockchains han dado marcha atrás, han dado un paso atrás, como ha sido por ejemplo el caso de Ubisoft, fue incluso con los de Stalker, GSC Game World, que hablaron de los NFTs y se echaron para atrás al final, pues bueno, en este caso Symbiogenesis ya ha tenido su primer adelanto en vídeo y básicamente pues será un juego de fantasía, sin más, el logo es la forma, literalmente una copiada de Final Fantasy VII. Y bueno, básicamente pues tendrán estos tokens no fungibles que, a pesar de que el videojuego no se ha lanzado todavía, ya los van a poner a la venta este mismo mes, ¿vale? Así que bueno, veremos a ver. Dicen que es una forma, Square Enix define esto como una forma de entretenimiento basada en NFTs, en la que habrá más de 10.000 artworks para coleccionar que tendrán utilidad real del juego. Y bueno, básicamente pues serán personajes que tendrán sus diseños únicos, variedad de razas, de trabajos, también pues, no sé, ya os digo, no sé cómo va a funcionar. Parece que el juego va a tener su historia principal, va a tener misiones de personajes, luego parece que ha encontrado unos objetos ocultos, en fin, un cuento chino o un cuento japonés, porque los japoneses están últimamente muy juguetones con el tema del blockchain, parece que le ha molado el rollo, y también pues una respuesta de, como digo, la estrategia de esta Square Enix, la cual pues de primeras cuando se registró este nombre la gente pensaba en Parasite Eve, el regreso de Aya Brea, y por el contrario, pues bueno, no hemos visto Parasite Eve y nos hemos encontrado con esta, pues hay que decirlo claramente, esta basura infecta, como muchos de los productos que nos ha traído Square Enix en los últimos tiempos, sin ir más lejos, Forspoken, un videojuego del que, si habéis visto el perfil de LinkedIn del chico este, pues bueno, yo os dije en el Gamecast el domingo con Dark y con Simmons que había costado 75 millones, pues no, estamos hablando de un juego de más de 100 millones, una basura de más de 100 millones y unos 100 millones que jamás van a recuperar, lógicamente, porque es una basura. Pues la basura sigue yendo a Square Enix y por lo menos, ojalá, al fin y al cabo, como siempre os digo, las empresas están para ganar dinero, a ver si por lo menos encuentran aquí su camino y sin maltratar a otras marcas consiguen ganar su dinero limpiamente con sus NFTs y oye, y Square Enix se vuelve una compañía de NFTs y yo de juegos NFT, y yo encantado de la vida, lo diría en serio, pero bueno, esto es lo que tenemos ahora mismo, mucha suerte Square Enix con su andanza con los NFTs y no con Parasite Eve, pero bueno, esto es lo que hay chicos, Symbiogenesis ya está en marcha y el mes que viene ya ponen a la venta los productos para este juego de NFTs. Y pasamos ahora a uno de los rumores o noticias del día, en este caso nos ha pillado a muchísimos a contrapié y en este caso es Tom Henderson, en exclusiva para su medio, que es suyo, Insider Gaming, ha hablado de que está la PlayStation 5 Pro en desarrollo y podría lanzarse a finales de 2024. Ya sabéis que en principio los planes que vimos o que conocíamos del hardware de PlayStation eran esta Potato Edition, o como podríamos llamar, este disco desmontable, es decir, algo que incluso en Xbox se pide para la Series S, como una unidad de disco desmontable, la cual puedes o no puedes montar en tu consola. Como sabéis, pues lógicamente PlayStation 5 haciendo esto puede abaratar costes, pero a pesar de todo esto, esto no es la PlayStation 5 Pro y en este caso parece que esta nueva generación ya PlayStation estaría planeando darle a los usuarios una versión Pro. Como tal, las especificaciones todavía son muy limitadas. Dicen que hay una patente recientemente publicada por Mark Cerny que sugiere que PlayStation está intentando acelerar el rendimiento del ray tracing en los videojuegos. Y al igual que con la PlayStation 4 Pro, pues lógicamente, pues, a pesar de que las diferencias tampoco son demasiado notables, pues lógicamente algún tipo de diferencia tendrá, sobre todo como hablamos en el ray tracing. De todas maneras, actualmente parece que esto es todavía un rumor y que son patentes y las patentes. Está muy bien para curiosear, como siempre digo, pero en el fondo hay que tomarlas con cautela, porque acordaros, yo qué sé, las empresas estas registran muchas patentes, acordaros el mando este del plátano de PlayStation, pues mira, pues ¿ha salido alguna vez un mando de un plátano? No, pero ahí está la patente, ¿entendéis? Entonces,
Habrá que esperar, parece que finales de 2024, entiendo yo que se presentaría a lo largo del verano de 2024, esta versión Pro de PlayStation y para darle ese boost a lo que quedase de generación, una generación que al menos según entiende el medio de Tom Henderson, según entiende Tom Henderson, PlayStation 6 es imposible o es muy poco probable que no se lance hasta que se lance hasta como mínimo 2028, es decir, no esperéis nueva generación o próxima generación antes de 2028. De 2028 en adelante, pues probablemente sí podríamos esperar nuevas consolas y creo que seguiría bastante interesante. Así que en este caso, PlayStation parece que va a tener un nuevo modelo de hardware. Tiene sentido, PlayStation ahora está vendiendo bastante bien, el mercado de consolas se está estabilizando ya, la fabricación se está estabilizando, incluso Sony está abaratando costes con esto que os he contado del disco extraíble. O sea que tiene sentido una versión más cara, más Pro, porque se llama Pro al fin y al cabo, y ya pues, por supuesto las especificaciones y demás, pues lógicamente ahora mismo es un brindis al sol. No podemos opinar, debatir sobre esto, porque las desconocemos más allá de esa patente de trazado de rayos. Así que muy interesante una PlayStation 5 Pro que llegaría a finales del 24, si por supuesto se cumplen todas estas informaciones que comenta en exclusiva Tom Henderson. Ahora, antes de entrar de lleno en el trato de Microsoft y Activision Blizzard, os quería comentar esta curiosidad para que veáis un poco el nivel de chaladura al que ha llegado Lina Khan. Ya sabéis que últimamente tenemos en las redes a muchos FTCniers que defienden precisamente un poco el descenso a la locura, el descenso a los infiernos de un organismo como la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, que gozaba de una reputación altísima en el país y que era conocida por defender los derechos de los consumidores y ciudadanos americanos, cosa que actualmente pues parece que no está muy de lleno en ello. ¿Por qué quería hablar de esto? Pues que bueno, como sabéis, hace poco Lina Khan, la FTC de Lina Khan, porque Lina Khan dirige la FTC, tuvo un caso perdido contra Meta por una cosa que estoy seguro que preocupaba a la mayoría de ciudadanos americanos, que es ni más ni menos que el monopolio de las aplicaciones de fitness dedicadas a la realidad virtual. Un caso que, por supuesto, sufrió, bueno, un caso que tuvo un gasto importante de recursos y de dinero de la FTC. ¿Qué ha pasado con esto? Pues bueno, una noticia del día de ayer, chicos, es que ahora mismo la FTC no tiene, la agencia, la FTC no tiene recursos suficientes para no demandar, sino simplemente estudiar si las empresas de servicios del suministro eléctrico de los ciudadanos de Estados Unidos de América están engañando a los consumidores. Señores, esto es la FTC y esto es lo que nos defienden los tarados con los que tenemos que lidiar a diario en las redes sociales. Aplicaciones de VR, videojueguitos, pero si a la gente le están estafando en la factura eléctrica, oye, que no nos quedan recursos, lo siento. De verdad, esto es lo que a mí de más de mala leche me pone. Independientemente que sea Microsoft Activision, independientemente que sea eso, Meta Within, que sea el tema de los cigarros electrónicos, la marca Juul esta. El tema este, lo que a mí me molesta es ver cómo hay cosas que realmente sí afectan a los ciudadanos de a pie, como es el caso, y no soy americano, pero aún así me molesta ver cómo pueden estar engañando a las personas con la factura de la luz, que eso todos estamos obligados a pagarla, seas el más rico, seas el más pobre del mundo. Y mira lo que estamos, chicos, en aplicaciones de fitness y en inventarnos encuestas de la ciudad que ya, en fin. Esto es la FTC, esto lo ha conseguido Lina Khan. Y bueno, simplemente un poco quería poneros este contexto para que veáis o que entendáis a qué me refiero cuando digo que esta mujer está descendiendo a los infiernos de la locura, cuando es una grandísima profesional del derecho. Oye, todo hay que decirlo. O sea que no sé, no sé hacia dónde va la FTC, no sé qué buscan, pero sin duda nada bueno, al menos para el ciudadano americano. Y ahora, antes de meternos de lleno en la última hora de Microsoft y Activision Blizzard, quería recordaros que ya tenéis disponible en Xbox Game Pass el videojuego de supervivencia, aclamadísimo videojuego Valheim, que por lo visto y según comentan, va como la seda, va, corre como la seda, corre fantásticamente bien, tanto en Xbox Series X como en Xbox Series S, con un modo de rendimiento a 60 frames rocosos. Y por lo visto, la verdad es que el port de consola ha sido muy bien y es muy provechoso. Así que, chicos, si os gustan los juego de supervivencia, si teníais ganas de jugar a Valheim y no lo habíais hecho en PC, pues como digo, estáis más que de enhorabuena, porque sí, ya está disponible en Xbox Game Pass este videojuego. Valheim en una versión Game Preview, porque el videojuego realmente sigue en Game Preview, pero una versión que por lo visto y según nos comentan va
de Feten. Va fantásticamente bien. Así que, chicos, adelante con Valheim ya disponible. Y ahora sí que sí, vamos directamente a hablar de Microsoft y Activision Blizzard y de todo lo que ha ocurrido hoy, que tenemos mucho de lo que hablar. Y entrando en el bloque de Activision Blizzard, lógicamente lo primero que hay que comentar es la noticia más oficial del día, o lo que es el comunicado oficial de Microsoft, en el que se ha anunciado que se ha llegado a un acuerdo de 10 años para llevar los juegos de PC, de Xbox, Game Studios, Bethesda, así como títulos de Activision Blizzard como Call of Duty, una vez que se cierre, por supuesto, el acuerdo de Activision Blizzard, al servicio Boosteroid, que es el mayor proveedor de juegos en la nube independientes del mundo. Este acuerdo, como sabéis, por supuesto, se suma a los compromisos que ha hecho Microsoft recientemente de llevar Call of Duty tanto a Nintendo como a Nvidia como a Steam. Como sabéis, Boosteroid, os lo he comentado ya en Twitter, es un equipo ucraniano y Microsoft, por supuesto, se ha comprometido a trabajar con ellos, creo que forma parte de la empresa Utomic, si mal no recuerdo, ayudar a este proveedor de juegos en la nube basándose un poco en la asistencia que ya ha proporcionado Microsoft a Ucrania desde que comenzó la guerra, ¿vale? Como tal, Microsoft ha tenido pues una charla con el viceprimer ministro de Ucrania, ha habido también una especie de cruce de tweets junto con Brad Smith y básicamente, pues bueno, esto se suma un poco a toda la inversión que ha hecho Microsoft en tecnología y asistencia financiera a Ucrania durante la guerra y seguramente pues dicen que van a seguir apoyando a los desarrolladores de software y por supuesto también todo esto se suma a los acuerdos que hemos dicho, ¿vale? Creen, pues como digo, creer en el poder de los videojuegos, en el poder de la nube y en por supuesto en llegar a más dispositivos. Uno de los objetivos, uno de los beneficios sustanciales de la compra, que los juegos lleguen a más personas, no a menos como es lo que estamos acostumbrados y era un poco lo que está buscando Microsoft y lo que intenta con este artículo, con este acuerdo ya firmado con Boosteroid, que parece, y eso hay que decirlo, que parece que no tiene por qué ser el único, ¿vale? ¿Por qué decimos esto? Porque lógicamente este tipo de acuerdos pues tiene un objetivo claro, ¿no? Que es paliar una preocupación de una de las teorías del daño que tenía el regulador británico, que era en el tema de la nube. Como sabéis, ya tenemos el acuerdo con Nvidia GeForce Now, sabéis que se puede jugar a xCloud desde Facebook Gaming, Stadia ya sabemos que está muerto, PlayStation quiere bloquear el acuerdo y Nintendo Switch Online pues también tiene este acuerdo de 10 años, Boosteroid también 10 años y luego pues hay otras empresas mucho más chiquititas las cuales pues bueno, probablemente Microsoft intente ofrecer algún tipo de acuerdo más, anunciar algún acuerdo más, cualquier apoyo va a ser positivo para la compra, pero sin duda lo que estamos en lo mismo, aquí hay que, el regulador tiene que siempre buscar un equilibrio entre los beneficios y los perjuicios de un acuerdo. Siempre os lo dije, aquí hay que hacer un equilibrio de probabilidades, no elegir el peor escenario de cada caso y a partir de ahí tomar la decisión. Un regulador no funciona así. Ningún jurista en el mundo funciona así. Ningún jurista os va a decir, oye, de todas las posibilidades vamos a ponernos en el peor escenario, cogemos la peor. No, aquí hay que buscar un equilibrio y dentro del equilibrio, pues probablemente siempre se toman las mejores decisiones, ¿vale? Pues en este caso, la estrategia es clara. Aumentar esos beneficios relevantes para los clientes, lo que siempre os he comentado que son los RCBs y ahora mismo pues es una de las mejores estrategias que puede tomar Microsoft después de lógicamente el no rotundo de Sony PlayStation, porque ahora vamos a hablar de Sony PlayStation más adelante, pero Sony PlayStation es el principal y prácticamente único perjudicado de la primera teoría del daño que nos aboga el Reino Unido, que es la de las consolas de alto rendimiento. En el número 2, en cloud, pues vemos que Microsoft está haciendo un ejercicio mucho más activo y sobre todo también está recibiendo esa reciprocidad de la competencia. La competencia o las empresas que a las que se le están ofreciendo el acuerdo están accediendo a ello porque realmente es algo que es provechoso para todos, igual que probablemente para Sony, siempre lo hemos dicho, es mucho más provechoso el acuerdo de Call of Duty que va a ofrecer Microsoft que el que tiene actualmente, porque como sabéis Sony se lleva menos del 30% de cada venta en su plataforma de Call of Duty, cosa que con Microsoft no va a suceder así, se llevaría en su 30%, así como también se ha ofrecido incluso la posibilidad de incluirlo día 1 en su servicio de suscripción PlayStation Plus. Entonces, teniendo en cuenta esto, la estrategia creo que a todos nos queda clara y no hay que llegar mucho más allá y no hay que darle muchas más vueltas. Microsoft quiere mostrar los mayores beneficios posibles. Siempre os dije, hay que buscar. Para que un regulador bloquee, tiene que ver que este acuerdo es más perjudicial que beneficioso para el mercado, para la competencia y por
supuesto, para los clientes, los RCBs, los beneficios relevantes para el cliente. Entonces, encontrar esos beneficios relevantes, aunque sean pocos en Boosteroid, seguramente sean muy pocos usuarios, pero estamos hablando de uno de los servicios de juegos en la nube más importantes de Reino Unido y, lógicamente, aparte, pues con todo el tema, entiendo yo, que de Ucrania también, pues, tal vez que toques un poco la fibra sensible de algún regulador. No sé yo realmente hasta qué punto, estoy ya un poco más a tono, en tono de broma, pero a lo que quiero llegar es a eso, chicos. Intentar convencer de los beneficios del acuerdo. Perjuicios puede haber. Yo no estoy ni mucho menos en desacuerdo a que los reguladores muestren sus preocupaciones. Los reguladores están haciendo un trabajo, salvo la FTC de la que hemos hablado antes, creo que bastante profesional, están sacando sus conclusiones y por supuesto que este acuerdo ha de generar una preocupación en regulador que debe analizar, que debe estudiar y que por supuesto que solicite unos remedios es completamente lícito y es completamente normal. Ahora bien, lo que no podemos hacer es defender a ultranza, a capa y espada, todo lo que dice una compañía japonesa. Eso es lo que yo, a mí me está un poco más, lo que a mí me toca un poco más lo de aquí abajo, que en Occidente estemos un poco poniéndonos de rodillas y rindiendo pleitesía a una empresa japonesa, cuando los occidentales, cuando vamos a Japón, normalmente precisamente no se nos ponen de rodillas o no se nos ponen a hacer estas cosas. Entonces, si tenemos nuestra mentalidad occidental y sobre todo, y lo más importante, independientemente de que sean japoneses, australianos, brasileños o bolivianos, lo importante, chicos, es que esta fusión no es ilegal. Si tenemos en cuenta los RCB, si tenemos en cuenta las teorías del daño, esta fusión nunca sería ilegal en la jurisdicción británica y en la jurisdicción europea, y tendríamos que meternos en muchísimos supuestos, unos supuestos que ya ha hablado de ellos Brad Smith y creo que vale la pena comentar, porque tenemos bomba de relojería de Microsoft, una bomba de última hora también, de la mano del presidente de Microsoft en el medio Wall Street Journal, que sin duda deja claro el futuro y la idea de Microsoft con la lucha y la pelea de este acuerdo. Algo que entiendo que tienen que decir para tranquilizar, pero que precisamente eso, tranquiliza, porque hay muchos que entiendo que no tienen claro hasta qué punto Microsoft va a esperar, hasta qué punto Microsoft va a pelear por esto. Vamos a verlo. Y es que, chicos, ahora nos tenemos que ir lógicamente a Wall Street Journal, donde Brad Smith ha tenido unas declaraciones en exclusiva para el medio y en el que ha hablado de los acuerdos, los que ha firmado para llevar Call of Duty a más dispositivos y a más plataformas. Y en este caso, por supuesto, con este acuerdo de Boosteroid, sin duda, siendo una vez más, como repito, la compañía independiente más grande de nube o de transmisión en la nube del mundo, con cerca de 4 millones de jugadores en todo el mundo, entre los que se incluyen Reino Unido, Europa y Estados Unidos, pues lógicamente este acuerdo permite que más clientes, los RCBs, lleguen a más jugadores. Por supuesto, ya sabéis, chicos, tenemos lo de Nintendo, tenemos todo esto, y Brad Smith ha dicho en una entrevista de Wall Street Journal que lógicamente su plan para comprar Activision es mejorar el acceso a Call of Duty, cosa que no hace falta ser un lince, que no hace falta que seáis haters ni fans de Xbox. Lo estamos viendo, queremos llevar Call of Duty a Nintendo, queremos firmar un acuerdo con Sony. Oye, Sony, tienes aquí el acuerdo, lo podemos firmar cuando quieras. Queremos llevar el Call of Duty a todas las plataformas en la nube, a Nvidia, a Steam. Call of Duty, ¿cuánto tiempo llevaba sin estar en Steam? Ahora ha vuelto, pero, o sea, vamos a ser honestos, muchos juegos aparte de Call of Duty van a llegar a Steam. Diablo no está en Steam, Diablo 4. Entonces, lógicamente, el acuerdo de Activision, yo creo que está más que demostrado y creo que nadie debería tener duda de ellos. Seas Sonyer, Nintendero, Xboxer o PC Master Race o de la plataforma que seas, tú tienes que tener claro que este acuerdo va a mejorar el acceso a los videojuegos de Activision. Va siempre en pro de mejorar el acceso a los videojuegos, no de empeorarlo. Y en este caso, pues ya sabemos que Brad Smith ha hablado de los reguladores. ¿Por qué? Porque en Wall Street Journal han hablado de los reguladores, de que tanto en Reino Unido, como en Estados Unidos, como en Europa, está este escrutinio adicional. Ya sabemos que en Estados Unidos tenemos esa queja administrativa, que en Europa parece que va a pasar con concesiones, y en Reino Unido pues es desconocido. Vamos a dejarlo ahí. Reino Unido ahora mismo está en decisión desconocida. Entonces, lo que ha dicho, que es a lo que tenemos que entrar. Si el único argumento es que Microsoft va a retener Call of Duty de otras plataformas, ahora que hemos firmado contratos que van a llevar esto a muchos más dispositivos y muchas más plataformas, es un caso bastante difícil de llevar a un tribunal. Dijo Brad Smith que cualquier decisión sobre el acuerdo estaría sujeta a revisión judicial.
Por tanto, ¿qué nos quiere decir Brad Smith? Pues que lógicamente, y yo lo entiendo, oiga usted, usted puede señalar muchas teorías del daño, usted puede argumentarnos el daño que podemos hacer en esto y en esto y en esto, pero cuando hablamos de Call of Duty precisamente, disculpe usted, señor regulador, pero es que estamos haciendo lo contrario a lo que usted dice que estamos haciendo. Es literalmente lo opuesto. Ustedes están hablando de una ejecución hipotecaria, de que nosotros hagamos exclusivo a Call of Duty, y nosotros estamos ofreciendo una paridad total a muchísimas más plataformas de Call of Duty, algo que llevamos, ¿cuántos años llevamos sin Call of Duty con una paridad? Ya hubiese tenido en su día contrato con Xbox, ¿eh? O ahora con PlayStation. ¿Cuántos años llevamos con Call of Duty con contenido exclusivito, con contenido antes en PlayStation o contenido antes en Xbox, el DLC de tal, modo exclusivo de PlayStation? Este próximo Call of Duty creo que tiene la campaña en PlayStation. La campaña del Call of Duty es un mes exclusiva de PlayStation. O sea, estamos hablando de que eso no es paridad. Y entonces usted, señor regulador, quiere paridad para Call of Duty porque lo ejecuta o lo ve como un activo esencial dentro de la industria del videojuego, y nos están diciendo ahora que, como está Call of Duty, sí está en una situación competitiva. O sea, es que no tiene sentido, y es por eso que, lógicamente, dice Brad Smith que en caso de que ustedes quieran llegar a esto, pues lógicamente estamos hablando de que la decisión judicial va a ser complicada de tomar, porque un regulador está argumentando e intentando probar una teoría del daño en base a lo contrario que está diciendo una de las partes involucradas en todo esto. Entonces es muy complicado, Microsoft va a pelear, pero lógicamente, y esto también hay que tenerlo muy en cuenta, porque veo a la gente también celebrando esto con el champán y con los fuegos artificiales, y ni mucho menos es eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque bueno, como os comenté, en primer lugar tenemos los tribunales de justicia de la Unión Europea. En caso de que en Europa se bloquease el acuerdo de algunas de las maneras o Microsoft tuviese que recurrir, estamos hablando de que esto se podría aplazar en torno a 3 o 4 años. De todas maneras, en Europa no creo que vaya a correr esa suerte este acuerdo, ¿vale? En Estados Unidos, por otro lado, conocemos que hay un juicio administrativo, una causa administrativa actualmente abierta, una causa administrativa que Microsoft va a pelear, por supuesto, aunque lógicamente va a intentar llegar a un acuerdo extrajudicial si lleva la aprobación del Reino Unido y de los europeos en la espalda, ¿vale? Pero en caso de que tuvieses que seguir el proceso judicial administrativo simplemente en Estados Unidos, estaremos hablando de que terminarías en torno a principios de 2024, y si hubiese que abrir una causa federal, estaríamos hablando ya de terminar para el año 2025-2026, ¿vale? Y misma suerte en Reino Unido, aunque algo más breve. Estamos hablando de que en Reino Unido, y esto quiero que quede claro porque la gente no se entera, ¿vale? Vuelvo a repetirlo, y creo que ya es la última vez que lo voy a repetir. En Reino Unido vas al Tribunal de Apelaciones, que se llama CAT, en caso de, por supuesto, una decisión que no estés de acuerdo con ella. El problema del CAT es que no juzga o no cuestiona los méritos, los motivos por los cuales tú has llegado a una conclusión. El CAT cuestiona el proceso. ¿Cómo has llegado? Has llegado de una forma legal a tus conclusiones, pero no cuestiona si la CMA piensa que, por ejemplo, el mercado de la nube va a ser el principal mercado de los videojuegos dentro de 10 años. Eso el tribunal no lo pone en cuestión, no se lo pregunta, no busca soluciones a eso y se la bufa, para que lo entendáis básicamente, ¿vale? Entonces, en caso de tener que ir al CAT, si gana Microsoft en el CAT, tendría otro año más, tendría otra revisión más de la CMA, y estaríamos hablando de que si Microsoft tiene que ir al Tribunal de Apelaciones, se perdería como mínimo un año, si no un año y medio, desde que, por supuesto, Microsoft entrega su recurso al CAT. ¿Vale? Repito, cuando Microsoft representa su recurso al CAT, a partir de ahí tenéis que contar mínimo un año, si no un año y medio, o incluso dos, siendo generoso incluso, lo que tendríamos que esperar hasta que Microsoft, o hasta que el CAT tomase una decisión. O sea, que a pesar de que la gente celebra esto, creedme que no es nada de celebrar que Microsoft tuviese que recurrir. Escenario ideal, una vez más, remedios conductuales en Reino Unido. Si no, a pesar de las palabras, a pesar de las declaraciones, y a pesar de los intentos de, entre comillas, porque esto yo lo veo más un movimiento de presión de relaciones públicas, lo están haciendo todas las compañías, un movimiento de relaciones públicas más que la realidad, porque estamos hablando de mucho dinero parado, mucho tiempo y muchos recursos para una causa que se te iría, pues eso, a 3 o 4 años más adelante. Por tanto, Microsoft va a pelear, pero hasta cierto punto, ¿ok? Repito, hasta cierto punto. La CMA, volvemos a repetir, el hueso duro de roer. Actualmente, hay que ser honestos, es más difícil que lo aprueben con remedios conductuales a que lo bloqueen.
es más difícil porque los remedios conductuales no son habituales en este regulador, pero se vale soñar, ¿vale? Así que chicos, esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, suscribiros porque estamos sorteando Resident Evil 4 Remake. Suscribiros si queréis participar, simplemente suscribirse y estáis participando, ¿vale? Like, como digo, comentarios con vuestra opinión. Nos vemos en la próxima. Perdonad una vez más por el... no sé si lo he dicho al principio, pero lo digo ahora. Estoy un poco con un catarro y demás, así que si la voz tal, la escucháis un poco rara, pues bueno, son las cosas de la vida, que uno se va de viaje justo y se pone malo, chicos, es lo que hay. En fin, muchísimas gracias a todos por el apoyo, chicos. Nos vemos mañana. Stay sexy. Adiós.